Buenas tardes. Mi nombre es Felisa Aguilar, presidenta del Consejo de Paleontología, y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo de charlas intitulado De la Ciencia al Arte, Paleoartistas en Acción, organizado por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y el Consejo de Paleontología. El 15 de abril se estableció como el Día Mundial del Arte con el objetivo de dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. De esta manera, consideramos muy importante poder establecer este foro en donde podemos mostrar cómo la ciencia y el arte contribuyen para el trabajo de los paleontólogos. Paleontología se estudia a los seres vivos que han habitado la Tierra en otros tiempos y de sus relaciones en los ecosistemas pretéritos a través de los restos fósiles de esos seres y las señales que dejaron de su existencia en las rocas sedimentarias. Saber cómo fueron los organismos del pasado, sean mamuts, plantas o dinosaurios, se debe a la interpretación de estos datos por parte de los paleoartistas. Por lo cual, le doy la más cordial bienvenida a nuestro conferencista, Pablo Lara, y al cual agradezco aceptar la participación en este ciclo. ¿Y quién es Pablo? Pablo es comunicador visual, investigador cultural y paleoartista. Actualmente colabora en el área de paleontología de la Facultad de Biología de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. También ha realizado un posgrado de estudios culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Sus ilustraciones han sido seleccionadas dentro de importantes muestras de paleoarte a lo largo de todo el continente y de entre las cuales se resaltarían principalmente en 2018 Picture in the Past, organizado por la Sociedad de Paleontología de Vertebrados en Nuevo México, Estados Unidos, y en 2019 la muestra de paleoarte de las Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados, realizada en Córdoba, Argentina. Algunas de sus reconstrucciones de la vida del pasado también han merecido varios reconocimientos y han sido incluidas en artículos publicados por los más destacables editoriales especializadas en la investigación científica. Desde 2019 ha organizado también los Encuentros del Arte y Ciencia de los Fósiles, en los que se busca la generación de espacios multidisciplinares de diálogo y aprendizaje mutuo entre los paleoartistas. La última edición virtual, el año pasado, en 2020, y que dio la oportunidad de conocernos, Pablo, contó con la participación de 14 representantes provenientes de diversos países de Hispanoamérica. Finalmente, es también coautor del proyecto de divulgación paleontológica Ecuador Fósil, del cual nos va a hablar con mayor detalle en esta ocasión. Muchísimas gracias, Pablo, y te dejo el micrófono. Muchas gracias a ti, Felisa. En verdad es un honor para mí el poder conversar el día de hoy con ustedes, con todos los amigos que nos están acompañando desde esta transmisión, a los hermanos mexicanos que nos están escuchando también. Y para mí es un honor realmente esta invitación por parte del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, una institución a la que admiro profundamente. Voy a compartir en este momento vamos a dar inicio a esta charla. Permítanme. Correcto. Estoy haciendo estos pequeños ajustes. Perfecto. Entonces, queridos amigos, bienvenidos. Sujétense bien, que comienza nuestro recorrido en este momento. Como les comentó, estimada maestra Felisa, yo soy Pablo y quiero comentarles el día de hoy de nuestra propuesta comunicativa relacionada con la comunicación, divulgación y protección del patrimonio fósil. Quiero iniciar, y siempre uso como punto de arranque, esta interesante y poderosa frase del biólogo, del eminente biólogo Stephen Jay Gould, en la cual nos recuerda un poco la importancia de la comunicación en todas las ramas del conocimiento, incluida las ciencias naturales. Porque esta, la ciencia, es más que una búsqueda descorazonada, desapasionada de la información objetiva. Es una actividad producto de la creatividad humana en la que sus genios actúan más como artistas que como simples procesadores de información. Esto es muy interesante porque
nos lleva a preguntarnos desde dónde revisamos y estudiamos y aplicamos estos temas. Mi lugar no está relacionado con la paleontología, no soy paleontólogo, no pretendo serlo, sino que y me involucro con estos temas a través de la comunicación. Pero hemos escuchado de la comunicación en todos los medios, en todos los libros, en todos los temas surge. La comunicación es un lugar común, curiosamente, pero hablamos de ella siempre, pero no sabemos a veces qué es comunicar. Comunicar puede ser, creo yo, algo que lo hemos visto desde muy pequeños en esquemas muy sencillos, muy básicos, este esquema clásico de emisor, mensaje, receptor. Y creemos que ese es el sistema que lo resuelve y lo explica todo. Es un modelo que lo han llamado modelo representacional. Otros autores lo llaman como la bola de billar porque es como muy causal, muy lineal, causa-efecto. Y este esquema que privilegia tanto la información, pues podría decirse que ya está caduco. Porque desde la propia teoría de quienes han investigado la comunicación, personas como Tanius Karam, Gregory Bateson de la Escuela de Palo Alto, Jesús Galindo Cáceres, pues nos han presentado modelos, han tratado de hacer una historicidad de qué es el estudio de la comunicación y cómo para estudiarla es necesario partir de modelos multidisciplinares, holísticos, sistémicos, en las cuales se puede entender que la comunicación no es solamente una transmisión de un punto A a un punto B, sino que es un sistema que está sincrónico, en el cual está todo comunicándose. Siempre hay un nivel de comunicación intenso y que permite la generación de sentido de maneras mutuas e intercomunicadas. O sea, la comunicación es un acto continuamente simultáneo y complejo, en el cual hay también la transmisión de algo importante que es la estética, que no es solo no es pensar en la apariencia de algo, sino que la estética es de hecho la generación de sensaciones que comunican y nos generan sentido. Ante esta presentación de paradigmas, yo destaco también que hay algo llamado SciComm, la comunicación científica, hablada desde autores como Burns y otros colaboradores, los cuales trataban de definir y explicar qué debería ser la comunicación científica. Cuando leo su definición contemporánea, veo que está a caballo, está entre estos dos polos, porque si bien trata de generar y busca generar un sentido de apropiación, de disfrute, de entendimiento, todavía está anclado en este sistema emisor-mensaje-receptor. O sea, desde un emisor tratar de generar una respuesta. Obviamente, cuando hablo de estos sistemas, ya me estoy acercando a procesos que están integrados o interconectados entre sí. Son campos disciplinares en tensión. Incluso la propia paleontología, pues, está generada dentro de esta interacción de disciplinas, muy en su propia línea, en la línea ciencias físicas, las ciencias naturales. Esta ciencia que estudia a los organismos del pasado es, pues, una imbricación de las geociencias y la biología. Pero además de eso, también debido a su proyección al tiempo pasado, se acerca a la disciplina histórica. Algo que en algún momento los propios paleontólogos como Gaylord Simpson ya sugería que existía una historia verdaderamente universal, la cual tenía una visión inmanente que nos hablaba de las historias, la historia de los seres a través de la evolución biológica, una historia inmanente guardada y escrita en nuestros propios genes y una historia configuracional que ya es la que se genera a través de la interacción de los protagonistas y actores sociales. Esto nos está hablando de un traslado, de una progresión epistemológica en la cual las ciencias naturales también se conectan con la historia, las ciencias sociales y estas últimas, las ciencias sociales, se conectan con las humanidades, algo lo que más o menos ya lo avizoraba en sus epistemologías del sur de Sousa Santos. Nos estaba hablando de cómo nos conectamos y es este camino en el cual podemos ver que hay una conexión entre ciencia y arte. Esto es importante porque lo vamos a relacionar con el paleoarte y además nos va a permitir una articulación nuevamente del conocimiento científico que ha permanecido autónomo, generándose como sistema para que vuelva a conectarse con la sociedad. El arte permite ese tipo de conexiones.
Entonces, pues, el uso de las imágenes, lo que se ha llamado también pal arte como comunicación, ha estado acompañando a la paleontología desde sus primeros años y siglos como creación de disciplina. Sin embargo, mientras la paleontología se ha asentado, ha madurado epistemológicamente, el paleoarte ha tenido que ir poco a poco generando diversos protagonismos a la vez que están los paradigmas científicos volviéndose cada vez más complejos, como diría Luhmann. Los paradigmas científicos hacen que esta ciencia tenga una estructura más compleja y a la vez sea como más asentada en la realidad, pero con propuestas más teóricamente más estables y que a la vez están acompañadas del arte. El arte también ha ido, por lo tanto, en cada paradigma, volviéndose un poco más, no solo complejo, sino protagónico. El año de 1987 es importante, porque en una publicación realizada por fin y es enfocada en quienes acompañan a la ciencia a través del arte, pues surge el término paleoartista en el texto de su profesión que hace Mark Hallett en esta publicación. Pero a la vez, mientras aparece este primer artículo, continuando la lectura, viendo unas páginas más adelante, hay un segundo texto de Dale Russell, otro paleontólogo que se atrevió a jugar con las proyecciones y especulaciones de la ciencia a través del arte, donde él marca y habla de las jerarquías que deberán estar en juego. Dice que la premisa máxima del paleontólogo es que no se entrometa en la composición del artista, y la máxima del artista es que tiene que ser paleontológicamente obediente. Ya aquí se está viendo cómo hay una jerarquía, se está viendo quién sirve a quién, que el arte es como una especie de instrumento o herramienta para el científico. Yo considero desde un punto muy, muy personal de que esta mirada tiene que ser cuestionada. En adelante, como hemos conversado con colegas, con amigos al respecto, pues es curioso porque en estos últimos 15, 20, 20, 30 años, pues han existido más publicaciones que en todos los 200 años precedentes, donde como actores, como practicantes de esta actividad, nos cuestionamos respecto a la misma. Han surgido diversos artículos, diversos trabajos, diversos intentos de definición que tratan siempre de definirse dentro de esta polaridad entre arte y ciencia. Entre qué debe ser más científico, más cercano a la ilustración, más cercano a la evidencia, más cercano a la descripción literal de lo hallado, y también un punto medio entre esto y las propuestas artísticas relacionadas con el propio discurso y lenguaje del arte. A veces estas propuestas que han surgido, pues detallan y polarizan el discurso, mencionando que la ilustración científica estará basada en metodologías muy, muy claras, fiables, serias, mientras que el arte es un lugar anárquico. Y dirán, por ejemplo, que es un espacio de laissez-faire, de anything goes, un todo vale. Eso es lo que algunos autores han hablado al respecto. Y yo puedo decir que no necesariamente eso es cierto, porque el arte también tiene reglas propias, reglas de responsabilidad, reglas metodológicas que también acompañan al buen arte, al arte responsable. Aparte de estas miradas que han surgido, yo trabajo conceptualmente, teóricamente, con teorías que estén más cercanas también a la comunicación digamos que una perspectiva social del asunto. Y destaco una triada, destaco un trabajo de teórico propuesto por un querido amigo y un teórico también muy fuerte desde su lugar, el cual Santiago Drueton, querido amigo, un gran saludo desde aquí. Sabes que quiero presentar esta triada relacional del paleoarte, en el cual Santiago nos habla que no solo se trata de un discurso entre arte y ciencia, no se trata de un discurso binario, sino que opuesto entre sí, sino que es necesario también vincularlo con el público que asume y da un lugar y da una estructura dinámica a cómo entender lo que es el paleoarte. Yo veo allí que hay, por ejemplo, un entendimiento veo que allí hay una interpretación que involucra la comunicación, la mediación comunicativa y que genera otro tipo de discursos, enfoques y análisis de qué debe ser el paleoarte, de cómo podemos ver que hay obras que pueden estar científicamente correctas, pero que no son nada artísticas.
y que podrían decirse paleoarte o no, de eso ya lleva una discusión. O también obras que, por ejemplo, carecen de un basamento epistemológico, carecen de esa base y por lo tanto no hay tampoco aprendizaje o conocimiento alguno. Entonces, yo creo que hay más que definir, se propone una relación en la cual en este territorio uno puede analizar e incluso hasta degustar o aprender al respecto de estas teorías, de estas técnicas. Estas propuestas, pues ha sido un gusto el poder presentarlas, poder darle un cuerpo a través de eventos, actividades, publicaciones, como las que les comentábamos respecto al encuentro que realizamos hace un año y que, del cual tengo muy, muy grandes recuerdos. Continuamos, cerramos aquí un poco la parte grande, vamos más bien a centrarnos en la, dejamos las teorías, dejamos las nubes de la teoría para acercarnos al terreno en acción en el cual me encuentro. Por ejemplo, ya hablemos de paleontología ecuatoriana y cómo las imágenes han sido utilizadas. El hecho es que la paleontología en nuestro país es relativamente breve. Hay pocos registros de mediados del siglo XIX, hay mayor importancia desde el siglo XX, desde las primeras décadas hasta su primera mitad, y donde surgen instituciones que estarán patrocinando investigadores, publicaciones, y tratarán de fomentar este crecimiento. Esta primera etapa permitirá la llegada de investigadores europeos. Hay esta figura colonial del saber en la cual desde Europa llegan los investigadores a conocer el terreno de Ecuador y sus bienes naturales, conocer cómo se puede aprovechar mejor estos recursos naturales. Y entre ellos la paleontología también estará incluida. Frances Pillmann. Es curioso porque este autor austriaco, curiosamente, tendrá un apego y un acercamiento al arte, lo que le permitiría generar sus propios diagramas esqueléticos y primeros intentos de reconstrucción. Yo podría considerarlo como uno de los primeros paleoartistas que trabajó en territorio ecuatoriano. Lastimosamente, su actividad terminó de golpe debido a los problemas surgidos políticamente, geopolíticamente, por la Segunda Guerra Mundial. Y tendrá que venir la figura de Robert Hofstetter a mediados del siglo XX, el cual sentará las bases para ya la paleontología a gran escala, el estudio de la paleontología a gran escala en nuestro país, la paleontología de vertebrados. A él le debemos una colección impresionante que en este momento se encuentra guardada, protegida por la Escuela Politécnica Nacional. La mayor colección de fósiles de vertebrados está allí, gracias al trabajo de Hofstetter. Y en su publicación, pues, hay un estudio detallado e impresionante. Pero es curioso, ya que él no tiene mucho apego, no hay como mucho registro del uso de las imágenes. Él no trabaja mucho con reconstrucciones, sino con diagramas óseos. Diagramas que después pudimos ver, se pudo comprobar que en la tabla de agradecimientos hay colaboradores que le ayudan a Hofstetter a realizar estos diagramas, de los cuales conocemos el nombre completo de unos pocos, y la mayoría solo se mantienen como iniciales, se mantienen con un nombre de agradecimiento o solo un nombre de pila, lo cual deja también un nivel de anonimia al respecto. Tras la salida de Hofstetter, pues habrá un espacio de latencia, porque nadie se encargará, no habrá una herencia, un legado de este trabajo técnicamente, sino que serán otras personas como Gonzalo Herrera, quien trabajará un poco con el arte, haciendo reconstrucciones, encargándose un poco desde el área artesanal y un cuidado un poco sencillo de la colección. Pero estaremos en un periodo más o menos de latencia. Estas son, digamos, que la primera tipología en la cual las imágenes están dentro de su matriz, de la matriz de las investigaciones paleontológicas. En este tiempo de latencia intermedio, surgirá una segunda tipología en la cual involucra a las investigaciones históricas involucra a personas relacionadas con la arqueología, la historia, las cuales toparán el tema cuando recuerdan, por ejemplo, a los primeros pobladores originarios del continente. Y habrán diversas publicaciones y diversos estilos al respecto. Estilos muy sencillos, como las del historiador Emilio Bonifaz, publicaciones que también saldrán de instituciones como el Banco Central del Ecuador,
la cual están relacionadas un poco con el cómic, con la historieta, y una obra que yo destaco de un querido autor, maestro y amigo, como es Ernesto Salazar, un gran personaje, el cual trató también de, en su tratado de los primeros pobladores, de topar este tema, y presentó también imágenes en su momento. Yo las vi en mi niñez y me emocionaba saber que estos animales eran parte de mi país. Pero él utilizó y él me comentaba en persona que quería precisamente tener como imágenes más técnicas, más profesionales, y se basó mucho en el trabajo de Jay Maternes, lo cual también para mí es interesante esta interrelación entre imágenes. Dicho esto, pues llegamos a la actualidad, a nuevos enfoques, nuevos tiempos, nuevos enfoques, en los cuales una nueva generación de profesionales, especialmente de mi querido amigo maestro, que me ha dado la oportunidad de poder hablar, de poder desarrollarme en este campo, que ha sido José Luis Román, y con el cual poco a poco fuimos, él tuvo una primera idea, una idea basal, una idea inicial, en la cual pensaba en no solo investigar, sino también difundir, dar a conocer y proteger. Entonces, él tenía un proyecto muy inicial, muy, muy, muy sencillo, de un proyecto de comunicación a través de un blog que ya se llamaba Ecuador Fósil, y que tenía la imagen. Él tenía un apego personal, afectivo, emocional, a la figura del Smilodon, especialmente de este dibujo que aparece en el libro de los felinos de Rancho La Brea. De esta obra, de esta monografía tan, tan grande, pues tiene un dibujo, el cual él lo convirtió como en representante de sí mismo y del proyecto. Cuando yo vi esto, como comunicador decía, aquí hay potencial. Esto puede convertirse en la insignia de un proyecto más grande. Y es aquí cuando entonces el proyecto que surge, que nace en la Politécnica, veo que también, y con la apertura y la creación en conjunto con ellos, vemos que puede este proyecto tener un potencial de comunicación más grande. Aquí trabajábamos con esta es la propuesta del logo que realizamos. Nosotros, debido a la comunicación, al diseño gráfico que se usa en nuestro país, se utiliza mucho el tricolor, se trabaja con animales actuales como el cóndor, y nosotros pensábamos más bien en romper un poco ese diálogo, en esas referencias, y utilizar, por ejemplo, el color tierra relacionado con los fósiles, con el suelo, y en este caso el Smilodon, que es un animal de la fauna, que fue un animal de la fauna ecuatoriana. Lo interesante de este proyecto, y pasando no solamente de lo que hemos hecho, sino a la propuesta que está detrás, es que yo considero que esta propuesta no solo que está allí para divulgar, sino para complementar la información que José Luis, que los científicos, que los investigadores proponen desde su lugar a través de las investigaciones científicas formales. Es un complemento que busca conectar con la sociedad, compartir estos hallazgos, de promover su cuidado y a la vez despertar en el público, no entregarle al público información, sino permitir que despierte en él una respuesta estética, sensorial, como algunos autores que han hablado incluso de algo que se llama la paleoestética. La paleoestética, que es esta sensación de realización, de descubrimiento a través de la experiencia con la naturaleza. Nuestro proyecto se basa muchísimo en el uso de las imágenes, como lo decía Mitchell, por ejemplo, Thomas Mitchell es un autor muy importante al respecto, y él nos apuntala, nos dice que con las imágenes se puede lograr mucho más, porque con ellas no se busca simplemente popularizar la comprensión de la ciencia. La imagen no es un mero vehículo para informar y representar el conocimiento científico. La imagen visual es también un elemento clave dentro del proceso del pensamiento y el descubrimiento científico como tal. No es complementario, es protagónico. No solo como una descripción accesoria de una imagen remanente, sino también como un elemento constitutivo, tanto a nivel especulativo como teórico. Entonces,
Este proyecto se desarrolló en diversos lugares, diversos yacimientos de mucha importancia en nuestro país. El primer caso donde pudo nacer este proyecto fue en lo que se llama, que llamamos Quebrada Chalán, en la provincia de Chimborazo. Es un escenario muy interesante porque se trata de un entorno rural con poblaciones originarias que son quichuahablantes, que hay un lenguaje originario. Los fósiles pertenecen a la formación Cangagua del Pleistoceno Superior, mamíferos, estamos hablando en su mayoría de mamíferos. Esto fue un rescate patrimonial realizado por la universidad y por el Instituto Nacional de Patrimonio, y aquí se quería aplicar también el concepto de paleontología social, como nos propone Angélica Torices, en la cual el conocimiento científico debería servir para también permitir el desarrollo de la comunidad que se encuentra cercana a los yacimientos. Existía como punto de partida una lista que con José Luis decíamos qué personajes deberían presentarse en esta primera imagen compilatoria. Esta lista se transformó poco a poco en dibujos, en bocetos, los cuales fueron realizados de la manera muy sencilla, lápiz y papel, en una primera hoja que marcaba los retratos de los protagonistas del proyecto en esta etapa. Me basé en aquel momento en fotografías, estaba aprendiendo, eran mis primeros trabajos relacionados con el paleoarte, y tratábamos de generar esta imagen la cual compilara toda la vida de lo que pudo ser la Quebrada Chalán. Aquí, para crear estos cuerpos, he tenido que basarme en el protocolo común que se realiza en estos casos, que habla de reconstrucción entre comillas secuencial, de la parte osteológica a la parte miológica hasta su apariencia final. Ha sido un acercamiento también a la ilustración científica formal, en la cual ya creo que de alguna forma ya han expresado otros autores de cómo se parte de la reconstrucción total de la apariencia fósil, de los fósiles, a la apariencia, entre comillas, viva del animal. Sin embargo, yo quiero aquí añadir que no creo que solamente estamos reconstruyendo imágenes. Considero que, y eso ya lo mencionaban otros autores como Mitchell, Debus, de que el paleoarte involucra imágenes que a la vez son texto, de que son imágenes cargadas de un enorme listado de información textual. Esto me lleva a pensar que estamos hablando de una sobreescritura de caracteres anatómicos. Es como una especie de palimpsesto de caracteres anatómicos. Algunos autores muchas veces hablan, y hay tropos dentro de los teóricos del paleoarte, lugares comunes en los cuales hablan, por ejemplo, de disección en reversa, que es algo un poco ilógico, es como avanzar hacia atrás. Y yo considero de que el paleoarte más bien es una superposición, y el paleoarte imagina, y no estoy hablando de fantasía, estoy hablando de darle una imagen visual, imagina cuerpos sobre los que se han inscrito los discursos del saber paleontológico. Son cuerpos cargados de conocimiento y saber. Y también a veces se habla de resucitar, traer nuevamente a la vida. Eso creo que es un poco engañoso, porque no tenemos el poder de traer nuevamente a estas criaturas, y peor, a través de las imágenes, no es algo real. Sin embargo, el paleoarte sí modifica simbólicamente el estatus de los restos fósiles. Es decir, a través de la comunicación podemos cambiar su significado, y hacemos que lo que aparentemente se entiende como algo muerto puede por un momento tener el artificio de aparecer como si fuera vivo. Hemos trabajado pues con esta construcción de los cuerpos, tanto de manera bidimensional como tridimensional. Hemos utilizado recursos tanto a escala como a tamaño real. Ha sido muy divertido, es una actividad llena obviamente de metodología, de trabajo en sí mismo, pero que también genera sorpresa al ver cómo estos cuerpos se van elaborando, construyendo en referencia a organismos que existieron previamente. Quiero presentarles entonces nuestra primera imagen con la que se desarrolló todo el proyecto. El volcán no está allí solamente como un tropo, como un lugar común del volcán prehistórico, sino que en efecto el yacimiento se formó por la acción de la ceniza de una explosión de un volcán cercano. Tenemos mamíferos de diversa talla, y hemos tratado de representarlos en un
escenario, en un escenario, en una, en un, con diferentes actividades que representan en cierta forma su ecosistema y la vida de estas criaturas. Todos estos elementos que surgieron de la gigantografía finalmente fueron aplicados en diversos elementos de comunicación, es decir, un folleto, gigantografías, trípticos. Era necesario adaptar la imagen a estos otros formatos. Y este trabajo que fue realizado en un principio por José Luis desde el texto, porque él elaboró el texto que era necesario presentarlo, también fue trabajado desde mi lugar, como si yo fuera una editorial de una sola persona. Yo ya tenía experiencia con el trabajo editorial, conocía el trabajo de dirección de arte, corrección de estilo, ilustración, y apliqué estos conocimientos. Esta es la parte como más operativa del proyecto, de encontrar cromáticas, líneas gráficas, tipografías, elementos de diseño, pero que sin duda es un trabajo fuerte detrás, pero que es complementario al discurso grande que está detrás del proyecto. A este proyecto lo añadimos también no solo el lenguaje real hiperrealista de imágenes, sino que tenía un diálogo a través de estilos cercanos al que se usa en los textos educativos, a la ilustración entre comillas infantil, porque veíamos que esta forma de lenguaje visual nos acercaba con mayor facilidad, con mayor acceso al público. Aquí añadíamos también el uso de infografías y diagramas explicativos que son comunes tanto aquí como en la ilustración científica, como en el diseño editorial. Aquí pueden ver un detalle de las páginas interiores en el que también incluíamos, por ejemplo, una versión bilingüe. Queríamos que exista una versión en quichua y eso generó ciertos aprendizajes que ya les comentaré. Este era un diálogo entre doble página, que es muy importante en este formato, cercano incluso un poco al álbum ilustrado. No es propiamente este género, pero se acerca. Y pueden ustedes, tienen la experiencia de poder ver estos documentos a través de los enlaces de descarga que están disponibles en plataformas como ResearchGate, que pueden encontrar allí estos elementos, estos documentos y descargarlos. El segundo punto que trabajamos fue el Valle de Quito, en el cual nosotros, en nuestra ciudad capital, pues José Luis trabajó en un proceso de rescate de fósiles. O sea, se estaba gentrificando una zona de nuestra ciudad y encontraron fósiles de perezosos, de panterinos, y era muy interesante porque daba la impresión de que estos fósiles fueron enterrados, fueron aplastados por un deslave. Ya desde los primeros meses de este descubrimiento, trabajé realizando unos primeros bocetos en los que quería imaginarme este evento. En un principio lo imaginaba de manera muy, muy rápida, a través del boceto pictórico. Y poco a poco se fue convirtiendo en una imagen más compleja, una imagen a lápiz, una imagen panorámica que cumpliera el mismo rol que lo que se hizo en Chalán. Exploré diversos tipos de composición, utilizando incluso elementos 3D y basándome en referencias reales como la perspectiva, el horizonte de nuestra ciudad. Es interesante ver cómo este paisaje, este horizonte de la ciudad sirve como referencia para construir la panorámica. Aquí, a más de los animales, se han añadido en grandes cuerpos de agua. Hay registro de que en algún momento nuestra ciudad contó con lagunas interiores de gran, gran tamaño. Eso lo saben por los sedimentos los investigadores, y queríamos incluirlo también en nuestra reconstrucción. Podemos ver aquí nuevamente la gigantografía en detalle de la imagen que les quiero presentar. Y además esto ha servido para poder aplicar estas imágenes no solo en productos de divulgación, sino también ya en papers científicos. Esta es mi incursión, de alguna forma, en la ilustración científica como tal, ingresar a ella, porque esta imagen está incluida en el paper que describe, de alguna forma, la osteología de los milodontes que hay en nuestra ciudad.
Supuestamente, o sea, dentro del estudio que se propone, se habla de una especie endémica de milodontes en nuestro país. Es muy, muy interesante esto porque abre los discursos del diálogo científico, saber si estos géneros son válidos, cómo se demuestra su validez o cómo se propone desde el otro lugar que no son válidos. Esto surge una interacción muy, muy interesante de cómo se construye la ciencia y el conocimiento científico. También se ha trabajado no solo con vertebrados, sino con invertebrados. Hay casos de conservación excepcional en mi país, como por ejemplo que las bolitas de cangagua, los dignofósiles, hay incluso restos del insecto que formó estos nidos, estos dignofósiles. Es impresionante y esta ilustración describe precisamente la formación de estos dignofósiles. Es interesante, no solo que había que reconstruir a los animales, sino incluso hasta sus propias defecaciones. A veces las aristas del paleontólogo y del paleoartista recorren caminos muy, muy interesantes. Y claro, en este caso, esta imagen tuvo que ser repetida varias veces porque a mitad de investigación se publicó, Mario Sunino publicó el hallazgo de Phaneus violetae y era necesario pues actualizar la imagen con esta información nueva. En este momento estamos ya preparando un tercer Ecuador fósil relacionado con la fauna fósil del litoral. Y está en preparación, como pueden ver, se ha trabajado con bocetos, tanto en lineales como a color. Ahora he podido incluir elementos 3D mucho más elaborados, más desarrollados, los cuales sin duda va a ser un gusto presentarlo dentro de unos días más, pues creo que esta publicación ya estará también lista y será un gusto compartirla con ustedes. Aquí podemos ver parte de lo trabajado en esta nueva etapa, fósiles de fauna marina y terrestre. Algo que hablábamos con José Luis y que es muy importante reconocerlo es que si bien hemos trabajado y corremos a contrarreloj con todo esto, aún ahí queda mucho trabajo por resolver, aún queda un camino largo, largo por caminar y hay algunas especies que se han incluido dentro de este proyecto y que tienen relación también con las publicaciones que se han hecho últimamente, musarañas y búhos, De gran talla en su escala respectiva, correspondientes a la era del hielo, peces minúsculos y prinodóntidos que habían estado en registro como fósiles, solo como diagramas fósiles durante décadas y que ahora por fin ya tienen un rostro, e incluso algo que curioso que ocurrió hace unos meses atrás, hace un año y un poco más, que fue ya la presencia de el registro de un dinosaurio en nuestro territorio, en terrenos adjudicados, identificados dentro del Mesozoico. Estos elementos que están aquí por el momento sueltos, algún momento sería ideal que también puedan integrarse dentro del proyecto a gran escala. Hemos abierto algunos caminos, algunas asociaciones interesantes con algunas editoriales, porque no queremos hablar solamente del Ecuador, sino un poco de la importancia del patrimonio y su conservación. Y fue interesante trabajar con editoriales como Zona Acuario, una editorial importante en mi país, la cual nos permitió generar un número especial dedicado a este tema, dedicado al tema de la conservación patrimonial, en el cual se realizaron artículos ilustrados con contenidos online, con contenidos impresos, en las cuales nos explayábamos con la relación de los dinosaurios encontrados en toda América, Norteamérica, Sudamérica, unidos en un solo artículo y con una estética relacionada con los dibujos animados, con el cómic. Es muy, muy interesante porque esta publicación tenía un alcance nacional. Yo creo que es importante en el tema de comunicación utilizar recursos como el storytelling, que por ejemplo permite un aprendizaje sensible. Cómo, no solo qué contar, sino cómo contarlo. Para eso hemos usado recursos como títeres, teatrinos, generar un guión que explique un poco, que más que todo que narre una historia.
También he trabajado un poco desde la escritura, preparando algunos escritos literarios, los cuales describen, por ejemplo, a través de estos personajes, de estas situaciones relacionadas con nuestra historia, con tanto profunda como inmediata. Ha sido muy interesante estos recursos que permiten que a través de la narración se despierte este interés. Estamos ya acercándonos al final y para eso quiero ya centrar algunas ideas, sobre todo las enseñanzas que nos han dejado los otros. Educarnos tiene que ser un espacio simultáneo de transformación. A mí me gusta mucho la propuesta de la Carlos Schlier, de su pedagogía, en la cual sugiere que no solo el enseñar es impartir y entregar un conocimiento, sino que quien lo hace también se transforma con el otro, también se le devuelve algo. En el caso de Chalán, pues fue interesante a través del lenguaje aprender, por ejemplo, cómo estos nombres y significados cambian, la historia, debido a la forma como se escriben las palabras en el quichua, pues se escribiría como ñaupa quilca yachay, es decir, los escritos el conocimiento de los escritos del pasado. La paleontología podría ser como el ñaupa causay yachay, que causay es vida. Los búhos, los conejos, descubrimos que el quichua no es uniforme, sino que hay diferentes dialectos, diferentes formas, dependiendo de cada comunidad. E incluso, por ejemplo, preguntarnos cómo se dice mastodonte en quichua. Mastodonte tiene un significado en latín, obviamente remite a partes corporales. Sin embargo, en el quichua ocurre algo similar, pero de diferente forma. Porque para ellos mastodonte se decía singagú, que singa significa nariz. Mastodonte era un narigón en este lenguaje. Estos eran aprendizajes que me parecían muy ricos dentro de la interacción social. También he trabajado con talleres, o sea, ya en este punto, cuando se generan proyectos de comunicación a la sociedad, por ejemplo, es necesario vincularlos ya como pensando en que la paleontología puede ser una vivencia, una cultura, puede ser también una forma de aprender, yo creo, de experiencia sensible que nos acerque y nos unifique, porque cuando hablamos de estos temas con colegas y todos sentimos que pertenecemos como a la misma cultura. Ahora, ¿cómo debemos incluir a los fósiles y los dinosaurios dentro del proceso educativo? Pues hay diversas formas. Algunos autores como Roberta Barba en algún momento hablaba de que los dinosaurios podían ser un excelente medidor estadístico para saber cuán realista es un niño, cuán realistas son los imaginarios de un niño. Si el niño pintaba el dinosaurio rosa, era porque tenía mucha fantasía. Si pintaba verde, es porque era más realista. De alguna forma han seguido estos estudios continuando, o sea, siguen hablando de si un niño prefiere creer en un dragón o en un dinosaurio, si prefiere creer en las hadas o en otro tipo de cosas. Mitchell lo analizaba y decía, esa es la peor forma que se puede educar con los dinosaurios. Los dinosaurios deberían servir para generar sentidos sobre nosotros mismos. Así que entonces apliqué esto en talleres, en la cual encontré muchos intereses, visiones y propuestas creativas. Yo no les pedí a los niños que repliquen mi dibujo. No me gusta, no, me aburre un poco preparar talleres en los que los niños me imitan a mí. Más bien yo les propongo que dibujen sus imaginarios. Y claro, van a surgir niños que les gusta dinosaurios combatientes. Van a otros, les pregunto y les motivo, les incentivo a que digan, a que generen su propia criatura teratológica dentro del contexto de los dinosaurios y que se generan cosas que nos recuerdan hasta los propios inicios del paleoarte. O por ejemplo, cuando trabajaba con un niño ya cercano a la adolescencia y le permitía, le decía, genera cosas tuyas, propias. Y el chico me decía, este taller está genial, pensé que era para más pequeños. Es impresionante, o sea, de pronto era una comunicación y una dinámica muy fluida. Obviamente también me encuentro con luces, con pequeñas luces de conocimiento en estos talleres, en la cual un pequeño de 4 años me dice, ve la imagen de la izquierda, de plastilina, y no dice que es un cocodrilo, dice que es un sarcosuco. Yo allí puedo ver que hay una luz especial en estos niños que pueden acercarse hacia estos temas y yo los trabajo de diferentes dimensiones. No importa que les gusten las películas, no importa que no provoque ningún interés
o que de pronto haya un interés desmedido sobre este tema, creo que lo puedo canalizar un poco a través de los talleres y las actividades que realizamos como propuesta comunicativa en general. Y también, cuando ya queremos especializarnos en estos temas, pues por suerte se ha dado la oportunidad de utilizar talleres dedicados a ilustradores, biólogos, científicos, naturalistas, utilizando materiales osteológicos de réplicas de material colectado, en los cuales se ha propuesto el clásico protocolo de reconstrucción secuencial, pero utilizándolo de manera tridimensional y que es un apoyo para el uso de la ilustración científica. Hay talleres en los cuales se ha popularizado la idea de copiar una imagen, de imitar una imagen. Yo creo que eso nos limita un poco y que más bien en la construcción mental de la anatomía de estos animales se necesitan como ejercicios más elaborados que también se han podido presentar y han tenido resultados interesantes en estos públicos que ya tienen un conocimiento como más específico. Como conclusiones, ya para ir cerrando, quiero decirles que la paleontología, pues, en nuestro país se ha caracterizado por una historia muy temprana y que es interesante que en la actualidad ha existido una nueva generación de especialistas, paleontólogos, comunicadores, taxidermistas, biólogos, que están comprometidos a estudiar, proteger y divulgar nuestro patrimonio histórico y natural. Nuestra propuesta comunicativa busca la construcción de un sentido compartido, no solo informar, no solo transferir información, sino generar un sentido, que se sustente en una importante experiencia paleoestética. Aquí tomo nuevamente la palabra de Turner. Y de igual forma, aspiramos a fortalecer la vivencia de una creciente cultura paleontológica, algo que sería interesante poder hablar en un lenguaje común. A este proyecto no le queda mucho por recorrer, todavía le falta mucho y esperamos con esto inspirar a más personas, tal como los trabajos de Ernesto Salazar nos inspiraron a nosotros como generación, que nosotros podamos entregar el relevo a un nuevo grupo de personas que también les interese esto, para que este proyecto tenga continuidad en el tiempo. Precisamente para que eso suceda, pues aquí están mis bases, mis referencias. He tratado de generar una base teórica que no solo involucre lo científico, sino también lo social y que está disponible a quien tenga interés, a quien le guste aprender un poco más al respecto, puede conversar conmigo y podríamos compartir estos documentos, ya que de alguna forma sabemos que uno no está para siempre realmente, o sea, uno no es indispensable y por lo tanto es necesario dejar estas semillas a futuro. Yo considero, y para ya ir cerrando, considero que es importante saber que si bien hemos hecho un trabajo que podría ser importante, somos todavía muy pequeños en relación a la enormidad del tiempo. Somos limitados. Estamos limitados tanto a escala, en tiempo, humanamente, y por lo tanto es necesario valorar el presente, reconocer el pasado sobre el cual este pasado se sustenta y comprender el compromiso del futuro. Por eso yo les quiero dejar con unas palabras muy contemporáneas de un pensador muy actual que ya veía un poco estas dimensiones y esta fragilidad del ser en relación al tiempo. Les dejo con esta frase, esta palabra que es: ¿acaso de veras se vive en la tierra? Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Un hermoso poema del gran Nezahualcóyotl. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por este viaje y por compartirnos todo este elemento que están desarrollando en Ecuador. Me parece que es una visión bastante interesante de esta forma de relacionar el paleoarte, ¿no? Y creo que va más allá, porque muchas veces sí se piensa que es únicamente hacer una representación
¿no? Ayudarnos nada más a mostrar la posible apariencia, pero me parece que estas vivencias, esta búsqueda de generar emociones, esto es algo sumamente importante y sobre todo ligado a estos aspectos patrimoniales, porque muchas veces queremos que haya una conexión con la gente, pero nos falta, ¿no? El entender cómo esa conexión. Y creo que también una parte importante, esa imagen que pusiste de la imagen actual urbana y cómo irnos hacia el pasado, pues es exactamente como replantearnos que nuestros espacios donde habitamos tienen una historia más atrás. Uh-huh. Y que a veces estamos tan metidos en la vida cotidiana que perdemos de vista muchos de estos elementos, y solamente cuando hay una pérdida empezamos a reflexionar, es que aquí había esto, ¿no? Y a nivel de paleontología nos ayuda exactamente a entender desde cuándo está ese espacio físico y que ese espacio físico ha sido habitado por diferentes seres, ¿no? Por diferentes organismos, y que también nos podría implicar, bueno, ¿qué pasó ahí para que estos ya no existieran? Sobre todo, si bien en ese momento pues esos organismos no cohabitaban, o por lo menos son muy pocos los lugares donde sí tenemos ya una completa evidencia de la interacción con los primeros, las primeras sociedades humanas, ¿no? Entonces, y en donde hoy nosotros somos el factor que está deteriorando por completo esos ecosistemas y que tiene que ver todo este aspecto. Entonces, la verdad, sí fue un viaje apasionante, porque muchas veces es eso, ¿no? La habilidad que ustedes tienen es generarnos estas ventanas temporales. Nosotros como especialistas, pues, nos hablamos con esas evidencias y nosotros ya estamos haciendo ese viaje, ¿no? Pero el compartirlo creo que eso es lo más importante, y agradecemos pues estas propuestas, ¿no? La verdad, sí, agradezco mucho esta oportunidad y que nos compartieran este proyecto que tienen con Ecuador. Y doy entrada a Norma por si nuestra público asistente haya tenido alguna inquietud, ¿no? Ante esto, y que podamos compartir otros minutos acerca de estas reflexiones. Adelante, Norma. Gracias, maestra Felisa. Pablo, pues felicitaciones por este interesante, ardua y admirable trabajo que realizas, ¿no? Con todo un equipo. A veces pensamos que solamente son dibujos, pero en realidad hay un proceso creativo detrás impresionante, que no solamente depende de una persona, ¿no? Sino también de diferentes aristas, y hacer esta mezcla es sumamente interesante, y que nos la cuentes desde tu trinchera, wow, ¿no? O sea, felicidades, de verdad. Pues Pablo, tienes saludos, Diego Vicuña, te mando saludos, Santiago Dueta, Alicia Vega, Rafaela Cadrachi, Armando Barrón, y tenemos una pregunta de Teresa Crisóstomo. Sin embargo, Teresa, si puedes ser un poquito más precisa en tu pregunta para que Pablo te pueda dar también una respuesta igual de precisa, te lo agradecemos. Carolina Palacios Delgado te manda saludos y felicitaciones, y ella te pregunta, ¿cómo percibes el futuro del paleoarte y la paleontología en Ecuador? Es difícil porque toda predicción al futuro siempre corre sus riesgos. Más podría hablar de mi deseo al respecto, y que desearía de alguna forma que este proyecto pudiera sostenerse. Continuar en este espacio de diálogo ya sería un logro en sí mismo. También un poco para, antes de cerrar la pregunta, decirte que todos quienes integran este proyecto, quienes lo lideran, quienes lo representan, y yo también desde mi lugar, estamos muy, muy, muy contentos y agradecidos por esta oportunidad, y que primero que nada, nos gustaría seguir trabajando en esto, porque a todos como equipo, porque primero es algo que lo disfrutamos, tanto con el conocer, el generar conocimiento, como el divulgarlo, y a la vez encontrar las alianzas, creo yo,
tanto con actores y agentes de diversos países como en nuestro propio escenario político, encontrar, digamos, los patrocinios, los mecenazgos, y además de eso también la respuesta de un público, en este caso la bienvenida de un público a este proyecto que permita no solo que continúe, sino que podamos disfrutarlo cada vez de manera mucho más total y realizada. Claro. Pablo, en ese sentido hablas de cómo llegar al público. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿A qué público crees que han llegado más con este proyecto? ¿O qué público se ha interesado más? Mira, esto es interesante porque hay espacios, hay países que tienen larga tradición e historia y al respecto, por lo tanto, digamos que ya está como esta matriz cultural de conservación patrimonial, de interés por el pasado, ya está como asentada. En nuestro caso no, en nuestro caso es como muy reciente, estamos recién comenzando y por lo tanto hay públicos. Por un lado siempre ha habido este acompañamiento de la temática infantil relacionada con la paleontología, ha habido este espacio, pero también hay una sed, hay una ansia de conocimientos por parte de personas que les gustaban estos temas desde siempre y que no encontraban ese espacio. Y sí, la respuesta de esos colectivos, de esos lugares ha sido interesante porque se han convertido también en la base de apoyo y seguimiento que nos acompaña. Además también de, digamos, las proyecciones educativas formales, estudiantes de biología, sobre todo de biología, historia, turismo, que les ha llamado a este tema y que se acercan porque ya hay tal vez un lugar sobre el cual conversar y discutir de estos temas. Claro. Bueno, Carolina te hace otra pregunta y ella dice que si existen espacios de trabajo para los paleoartistas. Eso, a ver, solamente quiero responder con una frase de Mark Wheaton, que es, yo creo, una de las voces punteras de este discurso, de este diálogo, y en una de sus dedicatorias de su libro dice, y quiero agradecer a mis padres que siempre me apoyaron en esto, aunque insistieron toda su vida de que yo busque un trabajo normal. Algo así, lo estoy parafraseando. Pero sin duda, creo yo de que estamos viviendo una crisis laboral a escala planetaria en la que todos los trabajadores, todos los profesionales están viendo cómo desaparecen, cómo se minan sus lugares de trabajo. Y obviamente la paleontología y el paleoarte con mayor razón están en mayor riesgo. Considero que puede haber una proyección, es aventurado decirlo, pero creo que depende más del trabajo que nosotros propongamos y que involucre no solo centrarnos en una única temática, sino que más bien nos lleve a diversificarnos. Que, por ejemplo, hay investigadores que debido a esta contingencia tienen que volverse comunicadores. Tienen que saltar de su área. Nos sucede a nosotros también que estamos en el paleoarte y no solo hablaremos de los dinosaurios, sino que hablaremos de otros temas que se acercan y generan un diálogo más complejo. Por ahí está el reto que ojalá pueda también darse. Ante esta situación de pandemia que, como bien lo dices, nos han arrojado a aprender o hacerte el trabajo desde otras aristas, el trabajo de divulgación ya tiene años dándose en diferentes áreas. Sin embargo, ¿crees que este es el momento en el que habría que meterle del todo a la paleontología, por ejemplo, a divulgar paleontología a través del paleoarte? Creo que tenemos que, aquí creo yo, y esto es algo que tal vez desde diversos lugares nos preguntamos, es que realmente la propia ciencia como tal necesita comunicarse, no solo la paleontología. Y eso ha marcado también como que estos temas regresen un poco al discurso público. Sí ha sido un poco, y la ciencia en general, porque la misma realidad política nos obliga a pensar qué líderes deben estar delante de nosotros y qué bases de conocimiento deben tener para tomar buenas decisiones. Y en este caso, yo creo que va tanto el tener un buen criterio en el momento científico, por ejemplo, en el momento de decidir cómo debe aplicarse una vacuna, o también elementos de carácter social, en la cual también debe entenderse cómo va a ser la respuesta de las personas a estas decisiones. Es algo bastante, bastante complejo y un compromiso que creo va más solamente
de comunicar paleontología, sino de nosotros reconocer estos valores del conocimiento en general y convertirlos en una apropiación estética que nos ayuda a transformar la realidad también. Claro, claro. Digamos, el Lautaro Romo dice, okay, a la hora de realizar una reconstrucción paleoilustrativa, ¿se tiene en cuenta las características osteológicas del fósil o usan representantes vivos para realizar las reconstrucciones? Saludos desde Argentina. Saludos a Lautaro desde Argentina. Bueno, puntualicemos, sin duda que utilizamos utilizamos un nivel de reconstrucción osteológico cuando la propia condición del animal lo permite, porque obviamente con los invertebrados, las plantas, ya obviamente el material osteológico es inexistente. Entonces hablamos de las, como bien decía la Felisa, maestra Felisa hablaba de las señales que quedan de los organismos. Cuando las señales son osteológicas, sí, hay que trabajar, por supuesto, hay que trabajar con ellas. Y también se ha mencionado el tema relacionado del actualismo, que es una forma, en el lenguaje biológico, es el equivalente de la mímesis. Es decir, de la mímesis y la comparación. Entonces, claro, obviamente, desde el discurso biológico, de alguna forma la morfología, la función de los organismos tiende a parecerse en la medida en que comparten ciertos elementos, comparten la vida de ciertos animales, tiende a parecerse y la forma también expresa eso a través de esas relaciones y por lo tanto permite un nivel de comparación. Algo que ya lo pensaba Cuvier desde su momento cuando hablaba de la anatomía comparada. Eso, digamos que es un recurso importante, es importante, pero a la vez, también puede ser engañoso. Puede ser engañoso porque esta imitación es incompleta. En el caso específico de la paleontología es que no podemos, digamos que en otras áreas de la biología es fácil comparar el esqueleto completo de un ser humano con otro de diferente época. Pero en los fósiles ya ocurre un vacío, una pérdida de información que debe ser completada y provoca errores. Por ejemplo, se hace un trabajo hermoso de comparación con el chico de la gran dolina. Se hacen estudios hermosísimos en los cuales se habla de cómo este chico pudo haber sido vivido, pudo haber existido anatómicamente su rostro, la forma de su cráneo. Es impecable el trabajo de anatomía comparada. El resultado es un chico, es un hombre, que luego con el análisis posterior que se hace morfológico, se descubre que en realidad los dientes presentaban un dimorfismo y el famoso chico de la gran dolina fue una pequeña mujer de 13 años que recién ahora tenemos la oportunidad de conocerla. Es un mundo de paradojas también. Claro, claro. ¿Todavía tenemos tiempo, Feli? ¿O ya? Pues yo creo que vi ya un par de preguntas, creo que hay por ahí todavía. Sí. Si las podemos hacer para que no se queden al aire. Y con eso cerramos porque... Bueno, también, perdón, Felisa. Sí. También Lautaro Romo te dice que si has notado más interés en reconstruir el pasado, es decir, cada vez más paleoartistas que se forman profesionalmente. Yo he notado que hay ciertos tipos de picos y olas de popularidad. Hay momentos en los cuales estas actividades pueden volverse más populares que las demás. Algo que un poco podría llamarse, algunos autores lo llaman paleoartismo, de que de pronto estas temáticas se vuelven, entran, ganan como cierta visibilidad, ganan como cierto, lo vemos un poco reflejado un poco en las estadísticas de los likes, de las visualizaciones, lo vemos cuantitativamente de esa forma. Pero debemos preguntarnos, es decir, realmente estas imágenes que se generan a tal velocidad, porque estamos en una sociedad que ya está generando imágenes a una velocidad increíble, y debemos preguntarnos qué conocimiento se genera de esas imágenes. Epistemológicamente, ¿qué conocimiento aprendo o saco de las mismas? Puede ser que esta popularidad no sea tan beneficiosa tampoco. Eso podemos revisar, lo que generamos. Y eso nos aplica a todos, ya sea que nos guste dinosaurios de la cultura popular, dinosaurios o criaturas paleontológicas basadas en el registro fósil. Estas emergencias pueden ser interesantes, estas emergencias de, de, y,
Y vendría a ser como picos de popularidad, pues pueden también tener sus bemoles detrás. O sea, hay un doble efecto. Algo muy popular, pero que puede estar vacío de contenido. Eso también hay que pensar. Perfecto. Pablo, y bueno, para cerrar, ¿dónde podemos conocer más sobre tu trabajo? Claro, con gusto, es un gusto, pues sin duda, estamos aquí en las redes sociales, tanto hemos tenido que generar estos retratos virtuales en los cuales pueden visitarnos tanto en las redes sociales de Ecuador Fósil, en Facebook, es allí donde José Luis mantiene con mayor control sus redes. De igual forma, a mí me pueden buscar con la palabra prehistopía, es una unión de prehistoria y distopía, pueden buscar allí mi nombre o a través de yo creo, la palabra clave Ecuador Fósil y podrán encontrar nuestras diferentes redes, a las cuales será un gusto contactar y poder conversar un poco más al respecto. Perfecto. Bueno, pues nada más recordar a las personas que nos acompañaron en esta transmisión que si quieren o tienen alguna otra pregunta que hacerle a Pablo, nos escriban a consejo-paleontología@ina.gov.mx y con todo gusto le haremos llegar las preguntas a Pablo. Pablo, muchas gracias. Norma, muchísimas gracias, estimada Norma, gracias por todo. Y mi maestra Felisa, muchas gracias por esta oportunidad. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Gracias por todo. Hasta pues, una próxima ocasión. Gracias, Pablo. Y pues un honor iniciar con estas charlas con Marco Pineda, contigo, y mañana continuaremos con otra actividad, porque eso es lo importante. Comenzar a reflexionar y creo que llevarlo a otro punto y compartir con el público todas estas estrategias que se están generando. Pues agradecemos a nuestro público asistente, agradecemos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a su directora Gloria Ortiz, a la licenciada Carla Peniche y a Moisés que nos está apoyando en esta transmisión y por supuesto al personal del Consejo que también nos acompaña y está ahí monitoreando todas estas actividades. Norma, que aquí nos acompaña, y a Leticia Alvarado. Muchísimas gracias y los esperamos mañana a la 1:00 p.m. para el taller con el biólogo José Luis. No se lo pierdan. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.